Ok, ya estoy de vuelta, pero ahora en esta cama. Vamos a ver qué tal. Espero que les guste, la disfruten. Y pues vamos a darle. Lo que arreglan los problemas del Gear Software para los headshots. Vamos a continuar esta campañita. Okay, vestido de gala. Tengo cuatro espaditas. Investiga la casa rodante y salva a los miembros de la familia. Bien prendido. Vale. Un snack. Un vinito. Y ya estoy a toda la salud. Vamos a salvar a este vato. Unos guamazos, ¿por qué no? Adelante, no puedo subir allá, ¿o no? Ni modo, pues. Okay, vamos para allá. Le va a salir un pulmón al vato. Salvar y te se enoja. Maldito seas. Maldito seas. Ay, mierda, déjame. Y tranquilo, viejo. ¡Ey! Okay, vamos para allá, supongo. Go.
acabar con todos. No me van a atrapar, jamás. ¿Jamás? Señor, si ve a mis padres y hermanos, por favor, no los deje morir. Lo intentaré. Pero bueno. A ver, aquí hay un chingo de comida. Debo... A ver, unos plátanos. Vamos a ver qué me puedo crear. Yo la calabaza la puedo comer así nomás. Ya el hacedor de azares lo ve. ¿Dónde está la casa Rodenac? ¡Vete! Que si me voy para allá, no. What the fuck? No sé qué pasó, pero algo pasó, es muy extraño. Hey, let's go. Taxi. Aguanta, preciosa, papi va a arreglarte. Ok, vamos a hablar. Sí, llevo años prometiéndole este viaje a mi nena. Estábamos de camino y ¡bom! Las calles están llenas de esos malditos desgraciados. Son peores que los ilegales. Bueno, soy mecánico, puedo ayudarte. No me digas. Solo necesito un tanque de propano y un poco de acetileno. Y esta belleza va a volver a ronronear como un gatito. Bueno, esa combinación es peligrosa, ¿no crees? Ya está. Ja, primero dice que quiere ayudar y luego solo genera problemas. Vamos, vamos. Eso es. Aquí. Muy bien. Pero que no se te suba a la cabeza. Aún necesitamos el acetileno. Debería de haber por aquí, ¿no? A huevo. Justo lo que decía. La mierda va a explotar bien machín, ¿eh? Ok, aquí tienes. Pero si los mezclas, esa belleza no va a volver a verte con vida. ¿No eres de aquí o qué?
¿No viste nunca un show de camiones gigantes? Al mezclar los fluidos, esta preciosidad va a empezar a cantar. Hazme caso. Esas sustancias son demasiado inflamables como para mezclarlas con un motor de combustión. Tengo más experiencia en esto que tú cobrando el subsidio del desempleo. What the fuck? Ok. Solo intento ayudar. Eso espero, chico. Esta preciosidad necesita aderezo. Ve a conseguir... gasolina. Aquí no hay gasolina. Hay percheras, pero no hay un tanque de una garrafa de gasolina. Maldición. Creo que ahí está una. ¿Es un extintor? A ver. Ok, ya tengo todo lo que quería. Eso sí fue un entrenamiento. Voy a arrepentirme de esto, pero aquí tienes la gasolina. Sí, vamos a quemar llanta, nena. Eso es. Traga, traga. Oh, algo no va bien. Se le dijo que no estaba bien, pero le valió madre. ¿Qué se puede hacer al respecto, no? No tengo que ir, que llegué. Ah, tengo que ir a desmadrar las antenas. Hay un camión por aquí. ¿Por qué no? No hay un camión militar por aquí. Hay uno. Oh, acá hay sí. Super raciones. Tal vez debería de quitarme esta. Pero mejor un par de super raciones. Este ya es más chido. Más RPs de sol. Gasolina. Gol, acá hay una bazooka. Otra bazooka. Una granada. La. Pues vamos a ver.
What the fuck? ¿Por qué se salió por ahí? Estás demente, Parker. A ver. Diablos, no. Diablos, señorita. Ok, vamos a ver partirle su mandarín de José. ¿Qué parque me va a pasar? Y aquí no hay. Ah, sí, sí hay salida. Vamos a ver por acá. Eso fue intenso. Vamos a ir salida por aquí. Pendejo. Por aquí. ¿Sí? Me caen zombies del cielo. What the fuck. ¡Qué pelense en el pedo! ¡Consiguen refuerzos! ¡Los tengo! ¡Fuego! ¡Los tengo en la mira! ¡Sáquenlos del camino! ¿Quién habla? ¿Un poco de esto? Eso debería bastar. Debería. Pero tú sí. Ok, vámonos. Ah, tú, aguanta. Vamos a ver el otro lado. Pues vámonos pues, a ver qué. Buen madrazo. No tiene nada de hecho. No, no hay nada. ¡Mierda! ¡Está en llamas! Gracias, carrito. ¡Maldición! ¡Me vieron! ¡No me digas! ¡Oh, oh! Y
Debe de haber algo que pueda usar, ¿no? Pendejo, no, eso no. Bueno, la chingaré. No es lo que esperaba, pero... estoy satisfecho. Armadillo. ¿Podría ser un armadillo? ¿Alguien más? ¡Vengan aquí y ayuden! ¿Ya se acabaron? Creo que sí. Hey, vamos a la antena. Ya me los chingué. What? Ya. Yeah. Es un Battle Royale, ¿no? Eso debería bastar. Y nomás. En una campañita, tranquis. ¿Dónde está Serlin? Ahora supongo que la torre de comunicación. No sé, no sé ni por dónde puedo pasar, pero bueno, ahí voy. ¡Váyanse! Ah, todo me colgó, si no. No le tiene. Tengo que irme por acá. La ventaja de tener este armadillito. No, por aquí no es. ¡Salgan de mi auto! Para el otro lado. A ver. Tengo que atravesar el puente. Uy, no, con esta madre no lo voy a atravesar ni de pedo. Así que, ¡vámonos! Corre el Nick. Lo malo de esos pinches carritos deportivos es que ni corren. Se desmadran rapidísimo. Pero bueno. Ya llegué. Ya puedo guardar este progreso. Ya logré otra misión. Así que en Apex. Hola. Logramos. Hey. No soy zombie aún. Lo conseguiste. Buen trabajo. Gracias. Oye, son Red y tú. Es decir, son... Hey, Annie. Recibí una señal de ayuda de Ángel. Mira, volviste. Es Ángel. Que no te sorprenda. ¿Quién es Ángel? Ángel dice que hay una grabación de los ataques a los civiles en la estación de policía. De todas las cámaras de seguridad. La usaremos para atraparlos cuando salgamos de aquí. Pero hay que buscar a Ángel. Cree que descubrieron dónde está. Puedo ir con la policía. Si solo es sacar información de la computadora. ¿Y si vas a poder, Nick? Obviously. Sí puedo. Ok. Está junto a una piscina en el segundo piso de un hotel en Central City. Ve a la estación de policía, encárgate de eso y ahí nos vemos. ¿Entendiste? Estás muy bien, Nick. Estás muy bien. Annie, tenemos que ir con Ángel. Yo te cuido.
único vato que lo veo. Ok, estoy. Ve a la estación. ¿Dónde están los puntos? Ok, tengo 6 puntos para gastar. O 3 más. Quedo con 0 puntos, pero ya tengo un poquito de mejoras. Según yo, aquí había un local de armas. Aquí. Ya. Juego 1. Químico arco, objetos contundentes. ¿Dónde está? Ya de contenido descargable. Lador, divisor, la bestia. La bestia. ¿Qué bestia? Cañón manual, what the fuck. Perdón. Podría una parte enmascarada. O qué más. Oh no. Aplastador eléctrico podría ser. Las espadas de fuego también son buenas. Uf, no, metal pesado no hay. Pero tampoco está bueno. Más explosivo. No, yo creo que me llevaré a estas. Las 4. No voy a hacer 2. No voy a hacer. ¿Dónde estás? Ay, un muchacho llora sobre una joya en la viuda Bostonbot. ¿Le paso su pañuelo? Repelente. Hay que calarlo, ¿no? El repelente, a ver qué tal. Aunque eso significa que hay que irnos, pues allá. ¿Qué me queda más que ir? Verga, está hasta el otro pinche lado. Te das mamón, amiguito. Pero supongo que tendré que ir. Dejen avanzar, gente. ¡Demonios!
Let's fucking go. Pendejo. Okay, once I. Aunque me puede ir por aquí. ¡Vamos! Vamos bien. Oye, tranquilo, viejo. ¿Por qué la agresión? Es carros nueva de madre. Para abajo. Buen desmadre se carga este otro. Pues mejor me voy. Me sale más económico. Oh, amigo. ¿Y por qué está esa lucecita? ¿Qué le pasó a este amigo? ¿Qué está pasando? Ya no hay un lugar seguro ni sagrado, no más. Pero no llore, compa. Calma, calma. ¿Qué pasa? En serio, tal vez pueda ayudar. Fui un tonto. Tenía un recuerdo de mi hija muerta. Su medallón. Un hombre me ofreció sacarme de la ciudad a cambio de él. Tenía tanto miedo. Acepté por débil, lo acepto. Entonces, se llevó el medallón y me dejó aquí a que muriera. Eso es pendejo, no es cierto, perdón. A lo mejor puedo intentar recuperar el medallón, si eso ayuda en algo. Ya no me importa si muero. Solo quiero ese medallón de vuelta. Siento que he traicionado la memoria de pobre vato. Todo paniqueado. Extraño mucho a mi hija. Ese medallón tiene su fotografía. Solo quiero volver a verlo. Esas referencias. Bueno, lo importante es que se acerca de aquí. Ok, está acá arriba. A no ser que quieras problemas, lárgate, ¿capich? Yo ya no saco a nadie de la ciudad, así que vete. Ya viste al jefe, date la vuelta y no saldrás lastimado. Poner esas botas. Abrigo de piel. Voy a poner el abrigo de piel y me voy a poner la bota. Esto no está nada bien. Pedazo de mierda. Ah, y Paco para esto. Ah, no, yo pensé que la podía poner.
No se vale. Vale, tota. Eso no es lo que busco. Estoy aquí para recuperar un medallón que tomaron de un triste amigo mío. ¿En serio? ¿Oíste eso, Jesse? Tiene un triste amigo. ¿Quiere que le dé a su amigo algo más para estar triste, señor DeMar? Es un padre que está de luto. Él dice que te dio el medallón de su hija a cambio de que lo sacaras de la ciudad y lo estafaste. Un hombre de negocios inteligente ve una oportunidad en cada ocasión. Vato. Además, todo mundo sabe que no hay forma de salir de la ciudad. Ve y dile a tu triste hombrecito que al menos se va a reunir con ella muy pronto de todos modos. Ahora lárgate. Qué culo el vato, ¿eh? Tal vez deberías demostrar un poco de compasión. Y a lo mejor tu irrelevante trasero necesita una lección al respecto. ¡Qué mal pedo! Espera un momento. Esta no era mi primera opción de trabajo. Adquiere esta deuda con él, al igual que tu amigo. Una oferta que no podría rechazar, ¿sabes? Culo, se dice más. Me voy, pues. No tengo pedos contigo. Espérense, ¿necesito un outfit? ¿No hay un outfit? Quiere dar un outfit. No, aquí no. Ya me engañé. A ver. Un casco. No, pues no, nomás estaban las botas y eso. Espera, ¿qué hago? No puedo ir por la vida así. Mínimo necesito una faldita o algo. Para que conviene, ¿no? Digo yo, pues. De perdis. Me conviene. Hablar no sirvió de mucho, pero en fin. Tal vez esto te ayude a quedar en claro con eso. Te lo agradezco mucho. Has traído una parte de ella. A lo mejor ahora puedas ayudarme a la verga. Lugar más seguro. Un millón de gracias. Eso puede funcionar. No está mal. ¿Es por aquí algo? Ok, aquí no hay una casa segura, sí. No puedes esperar. No, güey. ¿Cómo pretenden que se va a traer? Por aquí. El armario de ropa. Voy a ponerme algo más acorde.
Maldita sea. Eso no está nada bien. No menos. Eso puede servir. ¿Es neta? Bueno, mierda. Nada bien. No. No, vamos a ponerle algo decente. Bien. Estoy con traje, no manches, no. Mierda. No, un vehículo. Okay, tengo que irme a la izquierda. Tubo. Manos fuera. Vamos a estar la estación de policía. Y después a la derecha. No, ahora que te dan de XP. ¡Salgan! Voy a hacer. Voy a la derecha. La cena está servida. ¿Dónde están? No molestando, por favor. No hay nada mejor. Perfecto. Okay. Aunque eso es todo lo que encontré. Tengo compañía. Okay, vayamos a la estación de policías. Llegamos. ¿Por dónde diablos se mete uno a la estación de policía?
Por aquí, ¿no? Y tengo que buscar por dónde meterme de este policía. Ok, por ahí. Ok, hay comandos armados. Y doña Loquilla. La información de las cámaras. ¿La tienes? ¿Toda? Call of Duty. Dámela. Quiero ponerla en un lugar seguro. Oh. Ok. Lo último que necesitamos es evidencia de nuestro rescate. ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Basta! ¡Ayúdame! ¡Mi esposa! ¿Hay alguien más contigo? No, no. Ella está herida. Oh. Cierren este lugar. Por favor. ¡No! 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 ¡No la mordieron! ¡No! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No muerte por nada. ¡No! ¡Espera! ¡Tú mataste a estas personas! Bastante observador, ¿cierto? ¡Oh! Adorable. Amo los aspirantes a héroe. Su cara. Veamos si resiste la prueba o se va renqueando de aquí. ¡Entren aquí, chicos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Tenemos una pandilla! ¡Hola, chaval! ¡Pum! No tenemos seguridad. ¡Oye, idiota! ¡Oh, colega! ¡Te quiero! ¡Órale, por puto! Falta. No, esta madre me sirve. Es la escopeta. ¡Fuego! ¡Ah, chinga! Peor es nada. Tengo unas cuantas armas. Tengo una mano. Ugh!
no se supone que se va a Hilder. Ok. Pasa, mamá. Hermana. Ya, ya me fui. Es que solicito unidades, pues yo ya me fui. Estoy. Eres una bomba. Mal chico. Esto termina. ¿Problemas de desempeño? ¿Ya lo maté? Creo que sí. Denle su merecido, chicos. No. Esperé para esto. Ayúdenme con esto. ¡Vaya! ¡Juega limpio! ¿Por qué no sacan a la gente de aquí? ¡No los puedo detener! ¡Hagan algo de ruido! ¡Necesito una mano aquí! ¡Tómame! ¡A la mierda! ¡Hora de grandes armas! ¡Yeah! Dale. ¡Estoy fuera! ¡Oh, mierda! ¡No! Supone que salves a la gente. Esto te va a gustar.
sabiendo que la vieja. Necesitaba eso. Hora de descansar. ¿Qué pedo? ¡Sorpresa! Hagamos por qué. Oh, LOL. ¿Qué es esto? Lo... Vamos por aquí. Ya, cochina. Aquí viene. Diviértete. Yo. Está ya. Venga. Se murió. El tamaño sí importa, muchachote. Rayos. No es justo. Yo terminé primero. LOL. Está loca. Allá. Gracias. 250 varitos. Aquí, gracias. Okay, let's go. Acá una voltereta. Parece ser el lugar correcto. Espero que lo hayan conseguido antes que yo. Ahí vamos. ¿Qué leo? Más les vale que estén aquí. Ok, veamos si sí están aquí. Solo soy yo. Estaba muerta cuando llegamos. ¿Aún crees que el gobierno vino a salvarnos, Nick? Lo vi con mis ojos. Esa mujer de la televisión, la jefa de seguridad de Hemlock, asesina sobrevivientes, ¿por qué lo hace? Al menos se va a hacer justicia cuando esto salga a la luz y la gente sepa lo que pasó. Justicia. La justicia no nos va a devolver a Ángel. Ya ninguno nos va a salvar. A veces no comprendo para qué luchamos. Red, mírala. Red, era una de la familia. No dejamos de luchar si es por la familia. Ok. Muy bien. Oye, perdón por la actitud de antes. Es muy difícil saber en quién puedes confiar. Voy a buscar a mis contactos. Voy a conseguir el combustible. Pero hazme un favor. Búscame en la torre en un par de horas, ¿ok? Yo te doy el combustible y salimos del maldito hoyo. Juntos. ¿Está bien?
Vámonos. Ahí nos vemos, güey. Pues, güey. ¿Quién la mató? ¿Quién sería el ojete que la mató? Explora mientras... ¿Qué se supone que debo explorar? Aunque debo explorar cualquier lugar. Okay, vamos a desbloquear esa casa segura. Aquí no puedo entrar. Una mujer de negocios afuera del estudio de abogados en Central parece desesperada y alegre. No, bueno, es por el mismo lugar, así que no hay pedo. Ok, estas madres. Hey, vi un hombre desesperado hurgar en el buffet de Ingleton. ¿Tendrá hambre? No sé, ahorita veo. Te guardo la partida. ¿Dónde está el closet de ropa? Debería servir. No, no, no. Esa maldita entrometida, traidora, desgraciada. ¿Necesitan ayuda? Realmente dudo que puedas comprender la magnitud de mis problemas. No sé si puedes tener peores problemas que estos. Esta fue una oportunidad perdida. La maldita regordeta de mi secretaria me robó mis portafolios de mi despacho de abogados. Vale millones. Al menos... Vale la verga. Vale millones.
¿Una oportunidad? ¿En serio? ¿Es eso lo que ves cuando miras todo esto? Debes saber que soy una mujer muy peligrosa cuando me traicionan. Mira, consigue mi portafolios de vuelta, el de mi despacho. Y consideraré nuestra sociedad de beneficio mutuo. Okay. ¿Qué? ¿Y me vas a demandar o algo así? Está bien, lo voy a encontrar. Tengo que ir por el otro lado. Un alcahuete ansioso sobre Southbridge. Fíjate que necesita. Parece que llegaron mis amigos. ¡A mover! ¡Ayuda! ¿Cómo te ayudaré? Gracias, te debo la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Colegar. Este el puente sur, no. Sí, es lo más cerquita que tengo aquí. No, por acá hay un chingo de zombies. Tal vez sería bueno darle la vuelta. Vamos a sacarle la vuelta. Santo cielo. Parece que llegaron mis amigos. De los Andes. Pongo. Maldición. Bueno, ya me voy. ¡Oh, mierda! ¿Qué? Vamos despacito, pero vamos. ¡Maldita sea! Espero que este sea el portafolios que buscas. Gracias. Sí, tal vez no te juzgué correctamente. ¿Te causó ella algún problema? Ella era un zombie. Bueno, pues he hecho justicia. Muy bien. Sácame de aquí. Pero yo nada más puedo
dejar aquí. No tengo. Perdón. Survivors. ¿Dónde están? Cable, empujoles, condenación. Ahora dice para acá. A ver para acá. Así todo está bloqueado, güey. Y ahorita vemos. ¿La moto? No, no, mejor no me gusta. Así. Oh. De huevo, mire. Abajo del auto. Así estaba, ¿no? Para acá vamos.
Vamos bien. ¡Maldición! Habría zombificado a ese inútil yo mismo si no se hubiese transformado él. ¿Necesitas ayuda? Maldita sea, amigo, no sé. ¿Qué puedes ofrecerme? Sé un par de cosas sobre motores. Esta cosa no podría arreglarse ni aunque hicieras vudú o milagros. Además, tengo una reputación que mantener. Búscame un transporte. Y me refiero a uno elegante, poderoso y personalizado. Si me llevas a mi casa, Big D va a cuidar de ti. Ok. Por aquí atrás había algo. Según yo mis nervios, ¿verdad? Pero no sé. Estoy un poco loco. Insertador. Así es. ¡Salgan de mi auto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? De lo que estoy hablando. Nada como lo que reluce, amigo. Ok, vámonos. Hola, chaval. No está tan lejos, yo pensé que estaba más lejos la casa. Que se viaja aquí. ¿Qué clase de mierda traidora es esa? Y dice viaja a pie. No me dice que haga más. Gracias por llevarme. Sigue. Super happy. Un momento.
atada esa mujer? ¿A qué está jugando? ¡Quiero irme! ¿Qué está jugando? ¡Quiero irme! ¡Cállate! ¡Ves a esta puta! ¡Era mi favorita! Necesito ojos por ahí para que me informen de lo que pasa, ¿entiendes? El resto se fue. Pensé que ella era diferente, hasta que también intentó huir. ¿Para qué me trajiste aquí? ¡Maldita sea! ¿Quieres hacerme enojar? ¡Castígala! ¡Que sufra! Y cuando deje de respirar, voy a saber que puedo confiar en ti. ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡No quería huir! ¡Tenía miedo! ¡Rayos! Mira, yo no quiero problemas. Creo que me juzgas mal. ¡Veremos! ¡Hazlo ya, hermano! ¡Vamos! ¡Quiero irme! ¡Por favor, quiero irme! ¡Quiero irme! ¡Por favor, quiero irme! ¡Eres una mierda! ¡Perdiste a un gran compañero de lucha y tu vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Acertí! Porque si lo pierde, se acercan. ¿Estás bien? Eres libre para hacer lo que quieras. Nunca te habría matado. Cariño, lo único que quería es que esto terminara. Espero encontrar la forma de agradecértelo. No te preocupes, ven conmigo. Marchémonos de aquí. No sé si te voy a ser útil, pero aquí no me quedan más que malos recuerdos. Tal vez Red tiene combustible ahora. Esto puede ser un machetín. Me encanta tener cosas. A ver. Podría ir al buque. Pero no vamos a hacer. Hola, chaval. Oh, amigo. Qué buena sormita, ¿eh? Baby, ¿dónde estás? Baby. Ya le habla de Baby. Me provocas un mundo de dolor, hombre. Acá. Vámonos, amiguita. Creo que sí. Maldita sea. Por favor, que alguien ayude a esa chica. Sus gritos. A ver, Candy. Párate para acá, Candy. Déjese caer. ¿De dónde está el este? Si vas tan rápido, no puedo seguirte. Esta es la más promedio, creo. Ella es la más promedio que me encontré. Interesante. Nuevos espacios. Le falta poquito para que se refresque eso. Para de fuego.
No. Ay, güey. Siempre la cago en la salida. Coche. Fucking go. Es para acá, sí. Vamos. Y para seguir. Sí, para acá. Voy para acá. Tengo compañía. Sí, ahí. O sea, aquí adentro. Y algo. Okay, una estatuilla. Supone que si voy para... cosa. Que sí, a ver. Que lo disco. No estaba seguro de poder lograrlo. Bomba. En otro lado. Vamos por el final trágico. Oh, mierda. Ah.
porra. Oh, Dios. Dios. Es horrible. Le cayó la cabeza. No sé. Y ya esté lejos de aquí. Más fácil. Voy a ver por aquí una camioneta o algo. Debería de haber una camioneta o algo. Tengo que entrar. Tengo que subir. Mierda. Vamos.
A ver, vamos a ver. Los huevos por aquí. Ahora no. Necesito algo grande. Aunque podría funcionar. ¡Hey! ¡Cuidado! De lo más grande que me. No sé. ¿Por qué no me deja? No, no, yo no, no, no. Rápido. Dale, no puedo. Okay.
otro punto. Casi que nada más. Vámonos. ¡Corre, maldita sea! Lo tengo. ¡Maldición! Hola. Vamos, vamos, Nick. Corre. Basura. Arca de San. Yo la vi por aquí. Ok. ¿Por dónde me puedo meter? Pura basura. ¿Hacia arriba? Hay que salir de este infierno. Let's go. Vaya. ¿Qué más? Lo lograste, hombre. Lo lograste. Lograste aquí. La partida. Okay, por ahí no puedo.
qué buen vergazo. Hijo de puta. Hola, querido. Ya me voy. Sí. No sé qué hace, pero... Go. Vamos por el último que nos queda. Ya de ahí vemos. ¿Cómo podría subir ahí? Pero obviamente se trata de subir. Thank you.
dejarnos fuera. Para acá. Aquí vamos. Yo batallando y haciendo el piso al LOL. Qué bien, güey, de veras. Time to go. Tengo compañía. Ahora dírese. Quiero salir. Llegamos. Hey. Hay comida aquí, viejo. ¿Por qué ese silencio? ¿Zombies? Peor. ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Oh, ya sé qué es esto. ¡Aléjate de mi comida! Aquí hay suficiente para todos. Yo veo la forma en que me miras, pero ¿sabes qué? Adoro los carbohidratos. El apio me hartó. Estoy hambrienta. No vas a poder comerte todo eso. Solo mírame. Hola, chaval. ¡No! 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 Oye, ya basta, muero de hambre. Aléjense de mi comida. Se soltera la woman. Me mata con un cucharón. Ustedes los delgaditos creen que pueden llevarse todo lo que quieran, ¿no? Todo servido en bandeja. Por Dios, solo tiene hambre. Bueno, igual que yo, idiota. Creo que ya has comido suficiente. Estás llamándome vaca. Oh. ¡Eres un idiota! ¡Eres un desastre! ¡Basta! ¡Nada servido en bandeja para ti! ¡La verga! ¡Hola, chico! ¡Wow!
bolsadas. Bueno, dice que tengo hambre. Quédate quieto. Hay que llegar a esto. ¿Qué? ¡Eres un idiota! Muy bien, se vuelve loca la bomba. ¡Ups! Chica loca. No me siento nada bien. No puedo. La verga. Creo que voy a explotar. Pancísima. ¿Cómo no? Me provocaron indigestión. ¿Me provocaron? ¿Te provocaste, mamacita? Pequeño. Puerco. The fuck. No puede ni mover. Qué asco. Se ahogó en su vómito. Creo que no es saludable. A ver. ¿Otra vez? Pero aquí no tengo. Tienda. Maldición. No. Vámonos, pues. Let's go. Salgan. Rayos.
¡Sí! Nada. Vamos si está. Y tal vez ese taxi me sirve. Fuego. Okay, aquí está la estatua. Acá sí encuentro todas. Muy bien. ¿A dónde vamos? Dice que vamos. Vayamos para allá.
Está muy bien. Dale, dale, dale. Ok, ¿dónde está la casa esta? Perfecto. Aquí vienen. Aguanten. Okay, supongo que... Okay, let's go. No lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Bueno, parca, era parca definitiva. Me invitan a jugar. Jugar 4. Parque de fuego y máscara de muerte. Aunque ahora ya... Y ya debe de...
Una vez que ya me leo arriba. Hey, vámonos. Ruido que se va. Un altavoz y acá hay un diseño. Digo, una. De una vez al punto. Para que. Este pinche zombie. Va a ver corriendo, ¿eh? Está bien lejos. Son 200 y son. Pero según esto. Ups. Va a meter canto de moto, le diría. No. Que no puedo subir. Me va a estar un momento, pues ya. Innecesario andar con moto aquí. Vamos pues a ver. ¿Qué dice la Ani? Ani Banani. En ese punto de atributo. Y ahora a ver qué tal la historia. ¡Hey! No me asustes así. Red aún no vuelve. ¡Qué mal! Sí. ¡Bingo! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¿Gary? ¿Le dijiste dónde estaba? ¡Confía en ti, cerdo! Calma, señorita. No es su culpa. Imaginé que no tendrías los huevos para esto. Por eso te seguí. Ok, eres la mujer que busca a mi jefe. ¿Vas a venir conmigo? ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Es una ¡Limpien el área! Y a ser moldes, madre. ¡Ani! ¡Ani! Vamos. Hey, hey, Ani. Relájate. Relaja la pelvis. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Dónde están? Una emboscada. ¿Tienes idea de dónde están? Están trabajando en una prisión provisional desde hace su corazón. En la vieja estación de taxis de Ingleton. Ahí deben estar. ¿Conseguiste el combustible? Oh. Primero es la familia, Nick. Chingao. Tenemos que irnos. Chingao. ¿Sabes qué? Voy a buscar refuerzos. Hay un depósito de autos usados al otro lado de la prisión. Búscame en el techo de la oficina. Ahí hacemos un plan. Hagamos un plan, pues. Vamos a llevar a nuestro amigo Tokesa. Tenía moto. Y la robaron. Otra vez tú. Amigo, hay un muchacho llorando sobre una. Ah, la. Hasta la otra. Ah, no. De zombies al lado de un derrumbe en Sunset más tarde. Ahí vamos. Fuera de mi auto. Vamos a esa misión. En corto. Está cerca.
mamá. No te voy a decepcionar. ¿Mamá? Ahora está una mamá, está aquí ya involucrada. ¿Qué carajos ocurre aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Justo a tiempo! ¡Van a morir si no les consigo algo de comida! ¿What? ¿Los alimentas? Si te descuidas, van a hacerte pedazos. Tienen hambre y son mi familia. ¿Y si encuentran una cura cuando todo esto termine? No puedo abandonarlos. Mira, está bien que tengas esperanzas y que quieras a tu familia, pero ¿sirve para algo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejarlos morir? Escucha, necesitan carne fresca, solo un poco. ¿Para mi mamá? No puedo decepcionarlos. Y aquí están todos condenados, ¿no? Pero quizá luego haya una cura. Parece que el tipo tuvo un coitus interruptus en Anis 3X en Almiuda. No, es que aquí no hay carne. Hay aquí cerca. ¿Dónde te dice que hay? ¿Dónde pretendes encontrar carne aquí? Esa es mi duda. Vamos, amigo. Oh, no. Granada. Tal vez aquí hay un poco de carne. Hey, déjenme pasar, no mames. No hay carne, güey. Bien, cálmate. Es la cinta. ¿Opa? Está para la torre. Chingo, no podría conseguir carne. ¿Pero es aquí? ¿Una mansión? ¿Dónde puede estar este pedo? ¡Ay, wey! ¡Quítese la verga! Bloqueado también la puerta. Eso. Todo bloqueado. Listo. Mi madre.
podría haber carne. No hubo carne. Maldición. Se supone que puedo conseguir carne. Oh, muchacho. No sé dónde pretende. Oh, mierda. ¿Puedo obtener carne de los Dockers? No tengo idea. Es cargable. No sé cuántos pretende o cuántos. Aunque sí mero. Let's fucking go. Se ve muy bien. Hazlo, por favor. Por favor. No puedo decepcionarlos. Y aquí están todos condenados, ¿no? Pero quizá luego haya una cura. ¡Ah! Son mi familia. Si no les das de comer, también eres un asesino. ¡Vete al infierno! ¡Ah! Vámonos pues. ¿Es que dice que la fallé? ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame!
Let's go. Me necesito irme en un vehículo ahí. No me van a dar cráneo. ¡Salir de esto! ¡Claro que sí! ¿Estás bien? ¡Toma lo que necesites! ¡Ayúdate a ti mismo, amigo! ¡Fíjate detrás del camión! ¡Toma lo que necesites! Ok. Let's go.
imposible. Voy a intentarlo por mi cuenta, pero gracias por tu ayuda. Seguro. Nos teníamos que ver en el techo. Oh. Hey, hey. Oh, ya sé que voy. Nick, agáchate. Tenemos que entrar ahí. Seguro que tienen a nuestra gente en esa área detrás de la cerca eléctrica. Debemos cortar la luz para pasar del otro lado. El suministro eléctrico debe estar en el edificio principal. ¿Eh? Mira, Nick, hay dos formas de llevar a cabo esto. Puedes entrar por la fuerza. Sí. También puedes bordear el perímetro y buscar la forma de trepar hacia adentro. O, si consigues un uniforme, te verás igual de estúpido. Pero vas a poder pasar. Todo depende de ti, Nick. Ok. Espera, espera, ¿a dónde vas? Voy a buscar un vehículo para escapar. Tú entras al edificio principal, que debe ser el cuartel general, y cortas la luz. Entonces, entra al área de tensión. Así bien, verga, se lo va a tomar. Para que saquemos a nuestra gente. ¿Adentro? Bien. Espera, ¿cuál es? ¿El plan? Pelea. Pasa desapercibido. Seguro. No hay problema. Vale que la fuente de energía esté ahí. ¡Bienvenido a la mierda! ¡Fuego! Por ahí, sáquenos. Ya entré. Rápido. El flash. Señora. No puedes iniciar la destrucción de la ciudad cuando todavía lo estoy buscando. Quiero mis 6 días completos, como prometiste. Ese jamás fue el objetivo principal de esta operación. Como tu comandante en jefe, te ordeno que me liberes. Es una suerte que la hayamos encontrado, señora presidenta. ¿Puede darse cuenta? Que necesitábamos un cuerpo. ¡Ya!
What the fuck? Llévala a que liquide a alguien de bajo rango. Fírmalo y entrégaselo a los médicos. Luego dispárale a la cabeza. Hola, chaval. Misión cumplida. No. Quiero al tal Diego. No estaba en el museo con el resto de su unidad. Debemos encontrarlo. Te permití perseguir esta fantasía porque me gusta mucho complacerte, Marian. No va a ser tan fácil desactivar los chips la próxima vez. Hay algo en la radiación que usamos para desactivar los chips. Los está cambiando. No hay mal que por bien no venga. Les ordené a mis hombres que trajeran algunos mutantes para estudiarlos. Esta sustancia que liberan, la jalea real o lo que fuera, puede ser la clave para un arma nueva. ¡Imbécil! ¡Concéntrate! Busca a los ilegales en las tiendas de cuarentena y si no encuentras a ese Diego... mátalos, como las alimañas infectadas que son. Tus deseos son órdenes. El suministro eléctrico debe estar ahí. ¡Hey! ¡Carajo! Todo meco le digo siendo raza. Vamos a abrir esto. Annie. Nick. Qué alegría verte. Hay que irnos de aquí. Hey, hey, vamos, amigo, ven aquí, ven. Déjese cerdo, solo nos dará problemas. No puedo hacerlo, Annie. No te preocupes, no dejaré que te haga algo. Rápido. Para una pequeña sabandija no está mal. Gary, ya no me digas así. ¡Ay! ¡Rápido! ¡A la camioneta! ¡Yo te cubro! ¡Sígueme! ¡Aquí vienen! ¡Ahora! ¡Le di! Tranquilo afuera. ¡Te vas al infierno, parásito! Necesitamos sacar de allí a los nuestros. ¡Ahora! ¿Entiende? ¿Cuándo volvemos a la base? ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya lo tienes! ¡Que se mueran! ¡Dile adiós a tu culo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Luego de cobertura! ¡Ahora! ¡Necesito ayuda! Es más que ayuda, amigo. ¡Mierda! ¡Necesito una llave o algo! ¡No irás a ningún lado! ¡Mierda! Necesito ayuda.
Mierda barata. Let's go. Ya, sal de aquí. Oye, vuelve aquí. No terminé contigo. Carajo. Debería darte un buen golpe. Pero creo que te debo una. Al trabajo. Vamos. Hala, chaval. Anda. Un momento. Debo poner combustible al avión. Debo avisar a mi amigo. Lo están buscando. No creo que tu amigo sea el único al que buscan. ¿Qué carajos? ¿Por qué? No estoy seguro. Tienes que ser honesto conmigo. ¿De qué se trata todo esto? Lo juro, Red. No tengo idea. Extremadamente peligroso, mis huevos. Nos vemos en el avión. Está en el almacén del puerto. Voy a buscar a Annie y a los otros. Nos vemos en el karaoke del Sunset Hills más tarde, ¿sí? ¿Y el combustible? Está en la bodega central de la autopista, debajo del puente. Estacionado justo ahí. No puedes perderte. Supongo que me debería. Para un. Barbero. ¿Qué hay ahorita? Para allá. Vamos a investigar. Ah, chingas a tu. Wow. Hace tiempo que no te duchas, ¿eh? No, digo sí. Esta mañana me hice pis. Eres rápido. Claro, lo normal. Mentiras. El mundo entero está lleno, amigo. Pero soy rápido. Esta pis es la verdad. ¿Quieres correr, eh? ¿Con todos estos zombies por aquí? Oh, puedo correr. Sí, sí, puedo correr una carrera. ¡Ay, yo! Sí, 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 sí. Seguro te gano.
bueno. Vamos a ver. Necesito un arma. Contra mí. Vamos, a tu puesto. Preparado. A uno, a uno. ¿Listo? Espera, ya. El vato quiere correr. Oh, amigo. Sangre de mi sangre, hombre. ¡Vamos! ¡Sácame de aquí! Tengo compañía. ¿Qué rayos? ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Qué hueva esta carrera, eh! La neta. Y el público enloquece. Lo siento, amigo. No se puede ganar siempre. Corriendo y cuidando los trofeos. ¿Quieres verlo? ¡Mira! En equipo como tu entrenador. No, sin equipo. Mi trabajo, mi casa, mi mujer, mi... Todos desaparecieron más rápido que un rayo. Algunos perdidos, algunos perdidos y otros ocultos. Sí, bueno, tú sigue corriendo, amigo.
Ok. De hecho, que ya que estoy aquí debería de ir a... Inventario lleno. Pero bueno, banda, yo hasta aquí lo dejaré. Nos vemos después. Bye. Bye. Gracias por haber pasado. Adiós.